Todo empieza el día antes, cuando aún estás en casa. Entrenas, te preparas, intentas no darle muchas vueltas al asunto y aún así se las das incesantemente. Luego llegas al circuito y te empapas de él. Hay muchos distintos en el mundo, pero todos te son familiares. Las trazadas, las zonas de boxes, ajetreo por doquier. Compruebas la moto, limpias un poco el parabrisas. Y ahí está la máquina, expectante y muriendo por empezar a rodar. Arrancan los motores, pura música, y detectas ese aroma, gasolina, humo y goma. Sientes mariposas en el estómago. Llega la señal y giras el puño. ¡A volar! Un lugar que quita el hipo. Un nuevo circuito y tres variantes. Una sucesión de curvas, pendientes y exigentes puntos de frenado. Todo construido desde cero en uno de los lugares más bellos del mundo. Sin escatimar en gastos. Más que un circuito, es el sueño de todo piloto. Disfrutemos del nuevo juguetito. Primera curva parece sencilla, pero hay margen para más. La tercera exige un apex tardío, una pérdida milimetrada para acelerar con mejor tracción. El punto de frenado antes de la curva 7 te provoca escalofríos. Sin duda, su diseñador sabe mantener alerta a una piloto. Con una moto rápida, aún en solitario, la experiencia es inenarrable. Lo que debe ser competir aquí. Estar en el circuito a solas es una cosa, pero batirse en duelo es otra.
No existen las carreras amistosas. La competición es la competición. Y cuando solo hay dos sobre el asfalto, una cosa queda clara. Alguien ganará y alguien perderá. Pero nadie gana en la primera curva. Temple, con cabeza, sin locuras. Pierde los papeles y te comerás la gravilla. Es fácil perder los estribos. Es fácil perder el punto de frenado y las referencias. Concentración máxima. Vives para esto, cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera.
Todo empieza aquí. Es la máxima de toda piloto que se precie. Competir es vivir. Todo lo demás es esperar. Bueno, antes era así. Hoy, para ganar hay que prepararse. La moto debe ser perfecta. Tendrás que depositar tu confianza en ella, así que ponla bien a punto. Esta es tu casa lejos de las carreras. Aunque sea pequeña, tiene todo lo necesario para optimizar las motos al máximo. Ya habrá tiempo para pensar a lo grande. Lo primero es lo primero. Hay que ensuciarse las manos. We'll be right back.